Dios en nuestras vidas y a confiar en su plan para nosotros. Que la Virgen María interceda por nosotros y nos guíe en nuestro camino de fe. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido Dios, en este momento te elevamos nuestras plegarias por todos los difuntos que no tienen quien rece por ellos, para que Dios tenga misericordia. Dios de misericordia infinita, en este día elevamos nuestra oración por aquellos que han partido de este mundo y que ya no tienen voz para expresar sus necesidades, por aquellos que en su paso por la tierra no encontraron consuelo en la fe o que perdieron la esperanza en tu amor, por aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer tu gracia o fueron olvidados por los que les sobreviven. Te pedimos, Padre Celestial, que mires con compasión a estos hermanos que han emprendido el viaje hacia la eternidad, que no los juzgues por sus errores, sino que los abraces con tu amor infinito, que sea su consuelo en la oscuridad, su guía en el camino hacia la luz. Te rogamos que tengas misericordia de sus almas, que les concedas el descanso eterno y la paz que solo tú puedes ofrecer. Que tu luz ilumine su camino, disipando las sombras de la duda y el miedo. Que su memoria sea bendecida y que sus vidas sean recordadas con amor y respeto. Sabemos que tú eres el Dios de la segunda oportunidad, que tu amor no tiene límites y que tu misericordia se extiende para todos sin excepción. Te pedimos que les concedas la gracia de tu perdón, que los liberes de cualquier atadura, que los retenga en tu reino. Confiamos en tu bondad infinita, en tu misericordia sin límites y en tu poder para salvar a todos aquellos que se acercan a ti con un corazón sincero. Te pedimos que llenes sus vidas de esperanza aún en la oscuridad y que les concedas paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas oraciones. Gracias por formar parte de la familia de oraciones a Dios.